se la agarra, porque así es la U. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos o bienvenidas a mi canal. Yo soy Mar y hoy tenemos un unboxing súper chévere, por eso estoy como que ya con toda la temática de la U. Primero que nada, disculparme porque no he estado subiendo videos, pero ya, ahora sí, sin más, comencemos. Disclaimer, perdónenme por el ruido de fondo y porque capaz haya mucha iluminación, aún estoy aprendiendo a mejorar la cámara. Pero ahora sí, comencemos. Hace como que unas semanas la U sacó una colaboración con la hacienda La Caravedo, que produce piscos, y apenas vimos esto nosotros dijimos no, tenemos que comprar esos piscos. Salieron en tres modelos y compramos los tres. En teoría, primero que nada, el inicio de distribución era el 27 de junio, pero nosotros vimos la web el 27 de junio y no salía nada, o sea, salía como que pedido todavía no preparado, una cosa así. Y estamos en crisis, intentamos contactar a Tienda Crema porque tienen como que en su web tienen como que un botoncito con un formulario para poder contactarlos. Nunca nos contestaron, así que solo tuvimos que esperar. Y nuestro pedido llegó como que una semana después del inicio de distribución. Ese es el pequeño disclaimer, por eso nos hemos demorado en, como que, en grabar este video. Pero ahora sí, ya tenemos las bolsas, que están súper bonitas. Y primero que nada, las bolsas vinieron así como las están viendo. Están como que un poco arrugadas. No les voy a mostrar del otro lado porque sale de la dirección, pero vean, así vinieron. O sea, bueno, sin comentarios sobre ese tema. Y cuando las abren viene en esta caja. Yo esperaba que la caja viniera un poquito, no sé, brandeada, que dijera algo universitario, lo que fuera, pero así vinieron. A todo esto ya abrí una, que la tengo por aquí, pero se las voy a mostrar luego, porque no nos pudimos aguantar y tuvimos que abrir una apenas llegaron. Y ya estas las guardamos precisamente para abrirlas en este unboxing. Y así que sin más, empecemos. Vienen así, en estas burbujitas. Y por la parte de adentro tienen como que esta espumita, esta redecita de espuma, la acabo de romper. Y vean, así se ve. Esta es la primera, que es la edición Estadio Monumental. Yo de todas maneras les voy a estar colocando como que tomas de apoyo para que lo puedan ver mucho más de cerca y apreciar todos los detalles que tiene esta botella, que está preciosa. Vean, aquí en la parte de arriba tiene la U. Tiene el estadio y dice la casa de club más campeón del Perú, edición limitada. Tiene aquí el logo de la hacienda La Caravedo y tiene aquí también el logo de el centenario. En la parte de atrás tiene algunos datos sobre el estadio monumental. Dice inauguración 2 de julio del 2000 y 80.093 espectadores. Y finalmente cerramos con el logo de la tienda Crema y dice que es un producto centenario. Así que es un producto de colección. Está hermosa. Está hermosa. Y seguimos con la segunda bolsita, que esta ya sé cuál es, o sea, porque es la que nos falta. Tenemos la edición centenario. Esta es la botella como que con el cosito negro. Vamos a sacarla. Vean. Esta, oh, esa tiene otro detalle, vean, aquí no tiene el logo de la U, sino tiene el logo como del centenario. Igual se los voy a estar mostrando más de cerca. Aquí en la parte de adelante tiene el logo centenario, edición limitada, se repite. Y aquí tiene esta frasecita que dice garra, pasión, grandeza. En esta parte es exactamente lo mismo. Y aquí en la parte de atrás ya es distinto, dice... Esa es la U, el mejor de los equipos. Ese equipo se llama la U, la U. Clásico. Y aquí tenemos también el logo de Tienda Crema y toda la información sobre el pisco. Ojo que estos son piscos. A ver, primero que nada, este es pisco puro quebranta. Este otro es acholado. El negro es acholado. Ahí lo pueden ver mejor. Y terminamos con la otra edición, que es la edición hinchada. Este es el diseño hinchada. Como lo pueden ver, está lindo. Aquí dice, este amor nunca se apaga. Se lo diré. Está lindo, la verdad. Me encanta porque tienen representados tanto a las mujeres hinchas, a los hombres hinchas y a los niños. Aquí abajito hay un niño. Espero que puedan apreciar mejor ese detalle en cámara. Tenemos aquí el logo de la hacienda La Caravedo, el logo del centenario.
Y terminamos con la U grande acá atrás. Es de todos, es como que el único que solo tiene la U aquí atrás. Me hubiera gustado que tuviera como que, no sé, alguna, algo más de la hinchada. Que diga, no sé, pues garra crema. Algo sobre la hinchada, como que capaz la primera hinchada que fue la barra de Oriente. No sé, yo qué sé, pero algo sobre la hinchada. Claramente porque la U ya la tenemos como que en varias zonas. Pero igual está linda la botella, espero que la puedan apreciar mejor en las tomas de apoyo que voy a estar colocando. Y ahora sí, eso ha sido todo. Espero que... ¡Ah! ¡Wait! Tengo una cosa más que no estaba planeado mostrar aquí, pero la voy a traer. Espérense. Esto yo se lo regalé a mi novio, pero no planeaba mostrarlo aquí hasta que dije, wait, tengo que enseñarlo. Esto ya había salido como que hace un tiempo, que son las chocomonedas, bueno, la chocogarra. Y viene con el diseño de la U. Vienen dos diseños, viene en negro y viene en crema. Pero a mí me gustó como que se veía más elegante en negro. Y la voy a abrir para que la vean. Primero que nada dice las chocomonedas del campeón. Por este lado dice Universitario de Deportes, el club más campeón del Perú. Y la fecha de vencimiento, el lote, etc. Por aquí también tenemos un poco más de información nutricional sobre el producto. Y aquí nos dice que este es un producto oficial. Ok, la parte de arriba se ve así, está lindo. Y ahora sí lo abrimos. Casi ya no tiene porque nos hemos comido las monedas, ok. Aquí está el logo del centenario. Y en la parte de adentro voy a sacar las monedas. Dice grandeza, garra y pasión. No sé si se puede observar bien en la cámara, sí, sí se puede observar. Ven, dice grandeza, pasión y aquí está garra. Y en el fondo podemos ver la U. Y ahora sí les voy a mostrar las monedas. Todas las monedas son iguales, ojo, no hay como que dos diseños distintos. Les voy a mostrar la cara y el reverso para que las puedan ver mejor. Así se ven. Este es el logo del centenario y este es el logo de la U. A mí me encanta cómo se ven. O sea, a nosotros nos daba pena comer las chocomonedas, pero dijimos, no, ya nos vamos a comer. Y lo que hicimos fue quitarle este papelito como que con mucho cuidado para dejarlos de recuerdo. Pero sí, están preciosas, vean. Están lindas. Mi novio estaba feliz con esta sorpresa que le hice. La verdad es que la encontré en Metro. Entiendo que la venden en Metro. No sé si la venden en otros supermercados. Pero también la venden en la tienda Crema Ojo. Como todos los productos licenciados de la U. Así que ahora sí, sin más, porque ya no hay más compras de la U que hayamos hecho recientemente, los dejo. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo me aguanté de abrir dos de las tres botellas para mostrárselas aquí en mi canal. Así que nada, espero que les haya gustado mucho. Si fue así, te invito a que me dejes un like aquí en la parte de abajo. Comparte este video con otros cremas que les pudiera interesar. Y ahora sí, si no estás suscrito al canal, suscríbete porque van a ver más videos de esta temática. Ahora sí, me despido y espero que les haya gustado mucho. Hasta la próxima. Bye.